Gracias, Julissa Céspedes, gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. El ministro de Hacienda, el señor Donald Guerrero, anunció hoy que posiblemente en la segunda mitad de este mes de mayo, el Poder Ejecutivo estará enviando al Congreso Nacional un proyecto de presupuesto complementario. Esto así porque ha habido una situación a propósito de las limitaciones que hemos tenido en la economía, de la paralización de la economía por la crisis sanitaria del COVID-19 y las medidas de distanciamiento. El gobierno, por un lado, ha tenido que aumentar el gasto público de manera extraordinaria, principalmente en inversión en salud y en inversión social, con este asunto del programa Quédate en Casa, que se aumentaron las tarjetas Solidaridad en cantidad de personas y en cantidad de dinero, y con el subsidio a los empleos formales con el FASE, donde se han invertido alrededor de 32,000 millones de pesos, solamente para cubrir los meses de abril y mayo. El ministro de Hacienda ha dicho que en abril, las recaudaciones se cayeron en alrededor de 25,000 millones de pesos. En marzo se habían caído en alrededor de 12,000 millones de pesos. Ustedes recuerdan que habíamos hablado aquí sobre eso, casi 12,000 millones de pesos. El presupuesto de este año tiene una estimación de déficit equivalente al 2.2% del Producto Interno Bruto. Ese es el presupuesto en condiciones normales, sin crisis económica, sin crisis sanitaria y sin limitaciones económicas. Un déficit de 2.2% del Producto Interno Bruto son más o menos 110,000 millones de pesos. 110,000 millones de pesos. Eso es lo que está establecido como déficit este año. La diferencia entre ingresos y gastos. Ahora, el ministro de Hacienda ha dicho en el día de hoy en un programa de televisión que el déficit de este año posiblemente cierre en 4.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, el doble o un chisma del doble de lo estimado inicialmente. Si el estimado inicialmente en condiciones normales era de 2.2% del PIB y eso equivale a 110,000 millones de pesos, 4.5% del PIB son más o menos, señoras y señores, 230,000 millones de pesos. Quiere decir que el déficit programado, el déficit fiscal programado para este año se va a más que duplicar. Y entonces el Poder Ejecutivo le va a enviar al Congreso Nacional un proyecto de presupuesto complementario para identificar las aplicaciones financieras que habrían de cubrir ese incremento del déficit. ¿Por qué? Porque vamos a tener una caída de los ingresos. Tuvimos una caída de los ingresos en marzo, tuvimos una caída mayor de los ingresos en abril, tendremos una caída también mayor de los ingresos en mayo y en junio también tendremos una caída de los ingresos porque aun cuando comience a reactivarse la economía o a reincorporarse las actividades económicas empresariales, eso va a ser escalonado. Entonces va a seguir como quiera una situación de déficit en junio, en julio, en agosto y posiblemente durante el año completo. Por eso se estima que el déficit va a aumentar en alrededor de 120,000 millones de pesos adicionales a los 110,000 millones de pesos estimados inicialmente. Y usted me dirá, bueno, pero se supone que se está gastando menos dinero. Sí, debería estarse gastando menos dinero. Debería. Pero el asunto es que el gobierno decidió mantener los salarios invariables a los empleados públicos como una forma también de darle asistencia, porque si el sector privado va a sufrir en cuanto a ingresos, los trabajadores del sector privado, imagínense que los trabajadores del sector público también. Entonces, no, se mantuvieron los salarios invariables para los trabajadores del sector público y no se han sacado o cancelado empleados. Por lo tanto, el gasto en gastos personales, servicios personales del gobierno se mantiene igual. Se ha reducido el gasto, por ejemplo, en construcción de obras públicas del gobierno, pero ha aumentado entonces el gasto en aspectos o proyectos relacionados con la salud. Entonces, se ha aumentado el gasto también en el sector eléctrico, porque el sector eléctrico, si bien es cierto que tiene la ventaja de que está la central termoeléctrica Punta Catalina, también es cierto que el gobierno ha tenido que darle luz 24 horas a sectores que no necesariamente pagan el servicio y eso tiene un costo adicional, una energía eléctrica que no se está cobrando. Fíjense que Montalvo dijo que se está abasteciendo el 98% de la demanda, o sea, casi un 100%. En el país prácticamente no hay apagones. Pero esos hogares pobres que están recibiendo luz 24 horas no pagan el servicio y esa energía hay que cubrirla, el costo de esa energía hay que cubrirlo, hay que pagarlo. Y eso implica también entonces un mayor gasto en el sector eléctrico. Quiere decir que el gobierno ha estado como quiera aumentando su gasto en áreas sociales o en asistencia a la población en momentos en que ha mandado a la población a quedarse en su casa para evitar que se propague el COVID-19. Esta situación entonces obligará a buscar o a solicitar más dinero prestado. Nosotros que siempre hemos sido críticos del nivel extraordinario de endeudamiento que venía, en que venía incursionando el gobierno, y siempre hemos sido críticos aquí de decir que si bien es cierto que Danilo Medina saldrá del gobierno en estos 8 años con grandes logros en cuanto a gestión administrativa, en cuanto a procesos de reducción de la pobreza y en cuanto a procesos de mejoría de la calidad de vida de la gente, le criticábamos que también va a salir del gobierno como el gobernante que mayor endeudamiento contrató en los últimos años en términos promedio en comparación con gobernantes anteriores. Pero ahora con una gravedad. ¿Cuál gravedad, señores? Ustedes saben que aquí se hablaba de que la pobreza se había reducido de un 39% a un 22%. Eso esa reducción de pobreza monetaria, ya ese porcentaje varió, porque aquí va a haber un aumento de la pobreza. ¿Por qué va a haber un aumento de la pobreza? Porque la economía se está afectando. Entonces, esa mejoría de la calidad de vida de la gente va a mermar en parte. Ojalá que no merme en una proporción extraordinaria, pero va a mermar en parte. Al final vamos a tener mayor endeudamiento para poder cubrir los efectos de esta crisis sanitaria y vamos a tener también un deterioro en el poder adquisitivo de la gente y en la calidad de vida de la gente. Una reducción, un aumento, perdón, de la pobreza o un revertimiento de ese proceso de reducción de la pobreza que se venía registrando en los últimos 8 o 9 años. Entonces, preparémonos porque ahora vamos a tener posiblemente a finales de este mes, un debate en el Congreso Nacional sobre una situación necesaria, que es la situación obligada de tener que buscar más dinero prestado para poder cubrir el elevadísimo déficit fiscal que vamos a tener este año, que se va a sobreduplicar, repito, va a pasar de 110,000 millones de pesos a alrededor de 230,000 millones de pesos antes de finalizar este año.